Comenzamos un nuevo espacio del Batazo con mucha solidaridad con Cuba, porque en estos días ha habido varios encuentros con centenares y hasta más de 1000 personas militantes de la solidaridad con Cuba en La Habana. El encuentro de solidaridad con Cuba y con el antiimperialismo convocaba a 1200 militantes de numerosas organizaciones de los 5 continentes y unos días antes 300 militantes de Estados Unidos, la mayoría jóvenes. Se reunían, por ejemplo, con Miguel Díaz-Canel y hacían numerosas visitas a comunidades, a proyectos sociales de Cuba para manifestar precisamente la solidaridad con Cuba frente al bloqueo de Estados Unidos. Bueno, pues leemos en Prensa Latina que al regreso a Estados Unidos varios de estos jóvenes han sido retenidos durante un montón de horas por parte de la policía de Estados Unidos, nuevas provocaciones de las entidades gubernamentales de Estados Unidos, a pesar de haber viajado con una licencia especial dentro de uno de estos viajes People to People. Bueno, ahí protestaban el The People's Forum, que es una de las grandes organizaciones que llevó a estos jóvenes, protestaban contra esta acción y decían: exigimos la liberación de nuestros restantes compañeros, todavía en estos momentos no habían sido liberados, no nos moveremos, nuestro compromiso de poner fin al bloqueo de Estados Unidos a Cuba solo crecerá. Bueno, pues vamos a conversar sobre esto. Lázaro, bienvenido al Batazo. Muchas gracias, muy buenos días a todas las amigas y amigos que nos ven. José, esto es importante, y es importante que la audiencia sepa lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Ya lo hemos repetido en otras ocasiones, hay que volver a insistir en ello. Crece el movimiento Solidaridad con Cuba porque crece la conciencia de que existe una política criminal contra un pueblo del mal llamado tercer mundo, heroico sin duda, una política de Estados Unidos. Esa política es bloqueo económico, financiero y comercial, que pretende asfixiar, ahogar al pueblo cubano y que este pueblo se levante contra su gobierno para así facilitar la derrota de la revolución y con ello retrotraer al país a la política o a la situación neocolonial de antes del 1 de enero de 1959. Crece esa conciencia y con esta actitud de Estados Unidos, de la policía, lo que quiere es evitar, coaccionar y evitar que aumente esa muestra de solidaridad incluso dentro de la propia sociedad de los Estados Unidos. Entonces, ahí lo que vemos es el delincuente ya va a cara descubierta ante esto. Entonces, esa solidaridad es imparable porque se trata de una injusticia. Y todas las personas de bien, tenga el credo que tenga, la ideología que tenga, si es justa y son personas justas, apegadas al derecho, apegadas a la justicia, pues tiene que condenar una política. Nunca tuvo razón porque no hay ni moral, ni una condición ética ni política que justifique un crimen. Uh-huh. Un crimen sistemático, sostenido durante más de 60 años. Bueno, crimen que muchos idiotas y colaboracionistas con este crimen, bueno, lo justifican o a veces lo niegan. Lo niegan para, por supuesto, para justificarlo. Renunciar al socialismo no es la opción. Es una de las frases que se escuchó en este encuentro antiimperialista. El bloqueo a Cuba se impuso para que Cuba no pueda alcanzar un modelo de socialismo exitoso. Ese es uno de los grandes objetivos del bloqueo, que realmente el modelo cubano socialista, con características propias, no tenga éxito, que realmente sigan las carencias, las penurias, que económicamente no vaya para adelante el país y que finalmente se le eche la culpa de ello
al proceso, al modelo, al intento de construir una sociedad justa y no realmente a la causa fundamental, que es el bloqueo de Estados Unidos. En Cuba, quien está en el poder son los trabajadores y las trabajadoras, no reyes ni multimillonarios. Eso lo dijo el presidente Díaz-Canel. Desde las cloacas mediáticas y de redes sociales de Miami, sacan fotos y noticias, pseudonoticias de supuestos privilegios, que viven en mansiones, la dirigencia cubana, todo eso es mentira absoluta. Aquí no hay reyes ni multimillonarios en el poder, es el pueblo el que tiene el poder, bueno, el poder político que le deja la guerra, por supuesto, impuesta por Estados Unidos. Y en el plan de acción, en la declaración final aprobada en este encuentro, se mencionó fundamentalmente la batalla en las redes sociales, enfrentar las campañas mediáticas de los emporios mediáticos. Bueno, pues en esa lucha estamos, Lázaro. Bueno, las redes se han convertido en un escenario de guerra política, guerra comunicacional. Es una lucha permanente contra la mentira, la manipulación, que sirve a esos intereses, intereses espurios, intereses criminales de una potencia imperialista como Estados Unidos. Aquí lo que, o sea, hay una cuestión también importante. Parece que la gente, mira que hemos mencionado aquí el memorándum del tristemente célebre Lester Mallory. Pero lo expone con tal claridad y con tal impunidad, y la gente todavía no... Es cosa del pasado. No es cosa del pasado. Y entonces, dentro de esta política criminal, que es una estructura, es un andamiaje jurídico que se ha creado Estados Unidos para justificar algo que no tiene justificación, porque es ilegal. Y con mucha gente persiguiendo que se cumpla. Exactamente. Pero lo que está también en el tablero es que un socialismo exitoso en Cuba, es un ejemplo muy fuerte, un ejemplo demoledor, muy peligroso para la región y muy peligroso para las ansias de dominación hegemónica de Estados Unidos. O sea, es un peligro, es el ejemplo. Pero Cuba, el pueblo cubano ha demostrado que hay autoridad moral, por eso es que no han podido. La moral de la revolución cubana, con su pueblo, es lo que ha impedido, y desde luego la resistencia y el patriotismo del pueblo cubano es lo que ha impedido que esta política tenga éxito. Han intentado de todo y se han armado, digamos, de mercenarios, de apátridas y de personas con la mente colonizada, como hemos dicho en otros programas, que tienen en su cerebro lo que tiene la bandera de Estados Unidos. Con todo lo que eso significa. Incluso hasta algunos de los más relevantes youtubers de este estercolero contrarrevolucionario, anidado en Miami, eso es de la Florida, ha dicho en Puria, no, mi país es este. O sea, mi país es Estados Unidos. Perfecto. Cuando le dicen, no, Cuba, no, este es mi país. Perfecto. Este es mi país. O sea, piensa como estadounidense y sigue las políticas criminales de Estados Unidos contra Cuba. Por tanto, no tiene ninguna autoridad moral para hablar de Cuba y el pueblo, y que están ayudando al pueblo y que el pueblo sufre, porque ellos son parte de ese sufrimiento que del pueblo están lucrando con ellos, y ellos son parte de una política criminal. O sea, es un sinsentido, pero que ese sinsentido los retrata tal cual son criminales. Son enemigos del pueblo cubano, enemigos. Alex Otaola es un enemigo totalmente del pueblo cubano, absolutamente, y como tal hay que... Y todos los demás, y todo lo que siguen, y el Eliezer Ávila, y hay que mencionarlo por su nombre, el llamado Ultra, el Darwin, toda esa gente son unos descarados, unos sinvergüenza, y unas personas que han cogido un modo de vivir lucrando con las dificultades y realmente con el sufrimiento del pueblo cubano. Y encima como muestran los carros que tienen, las mansiones, descaro, es verdaderamente vomitivo y pornográfico, ¿no? Bueno,
En este encuentro de solidaridad hubo 271 organizaciones de 58 países, más de 1.200 delegadas y delegados, y el día anterior, en el encuentro de jóvenes, bueno, no todos jóvenes, pero la mayoría jóvenes de Estados Unidos, con el presidente Díaz-Canel, hubo 300 personas procedentes de Estados Unidos. Bueno, pues allí estuvo, entre otros muchos, bueno, todos muy importantes, sin duda, ¿no? Pero hubo una persona que yo destacaría, ¿no? Dice Heidi Villuendas en un tuit. Él es Chris Smalls, fundador del primer sindicato en Amazon y una de las 100 personas más influyentes en el mundo, según la revista Times. Bueno, pues, ¿qué cosas dijo Chris Smalls, este luchador sindical, en el gran emporio Amazon, donde trabajan, pues creo que más de 1 millón de personas en Estados Unidos, y que impide, con muchas formas de coacción, la sindicalización de sus trabajadores? Él consiguió, después de una lucha ardua y todo tipo de amenazas, consiguió el primer sindicato en uno de los establecimientos de Amazon. Bueno, pues dijo: hoy tuve el honor de reunirme con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Nos abrazamos y dijimos que lucharemos juntos en solidaridad para poner fin a estas inhumanas sanciones contra Cuba. El pueblo cubano tiene un gran presidente. También dijo: Cuba, te amamos y vamos a luchar contigo hasta que se levante el bloqueo. A mí me gustaría que cuando sacan noticias de esta persona, también mencionen su solidaridad con Cuba. Cuando sacan noticias sobre Harry Belafonte, que también mencionen su solidaridad y su posición clara de apoyo a Cuba y a la Revolución Cubana. A mí me gustaría que cuando hablaran de Nelson Mandela, recordaran de vez en cuando su posición intransigente de apoyo a Cuba, a Fidel y a la Revolución Cubana. ¿Qué te parece? Sí, no, precisamente otra de las, digamos, dentro de la guerra comunicacional de los círculos de poder mediático manejado, dirigido por el imperialismo norteamericano, está el ocultar eso. Ocultarla de una forma hipócrita, de una forma cínica, la postura vertical, por ejemplo, de ese extraordinario luchador antirracista como fue Nelson Mandela, en apoyo a la Revolución Cubana. Entonces, ha habido y existe una corriente de cinismo, de hipocresía, de maldad, que personalidades relevantes que han apoyado a Cuba, relevante, que incluso no tiene por qué ser persona con una ideología revolucionaria, ni socialista, ni comunista, sencillamente, como hemos dicho antes, personas justas, personas que ven y están claros la injusticia de una política criminal que pretende recolonizar un país que es libre, alcanzó con más de 100 años de lucha su verdadera independencia, su verdadera soberanía, su libertad. No tiene nada que ver, a pesar de las dificultades que crea el bloqueo. Todavía esta Cuba hoy es una Cuba superior, mejor que la que había antes del 1 de enero de 1959, que no tenía bloqueo, por supuesto. Entonces, el no destacar esta solidaridad, incluso de personalidades importantes, influyentes, pues bueno, ya es parte de esa guerra. No, de Cuba, todo, incluso magnificado, manipulado, malo. ¿Para qué? Es el mensaje que quieren, o la matriz de opinión que quieren sembrar en las mentes y en el accionar de los pueblos de América Latina y el Caribe, en los gobiernos también, para mantener ese cerco tremendo a Cuba, y que además ningún logro, incluso lo más reciente, lo más visible, no se destacó un logro científico extraordinario, la fabricación de las propias vacunas que lucharon contra la COVID-19 y que permitió que toda la población cubana esté inmunizada, vacunada, inmunizada. Bueno, eso no pasó yo no vi ningún destaque en la prensa de eso. No, porque, no les interesa. Porque no interesa ningún logro de la revolución, precisamente para eso, para decir que el comunismo
fracasó, que el comunismo es lo peor, etcétera, 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 y así mantener dominado y colonizado mentalmente a los pueblos de América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Si el comunismo o el socialismo fracasó, que levanten el bloqueo, que demuestren que realmente se fracasa. Pero no quieren porque saben que con bloqueo hay dificultades, hay problemas y entonces no hay posibilidad alguna de saber si realmente fracasó. Bueno, que lo levanten. Siquiera un año, estaría bien. Porque ahí tenemos lo que ocurrió con la época de Obama. Fueron apenas unos meses, fue un año, año y pico. Tres o cuatro decisiones que levantaron algunas de las de lo que llaman las sanciones. ¿Y qué hubo? Hubo un despegue económico, hubo una mejoría. Sí, sí. Y, bueno, imaginemos que se levanta realmente todo el bloqueo. Cuba despegaría como país. Tendría también sus problemas, porque no todo es perfecto y no todo es color de rosa en las cosas que se hacen en Cuba y cosas que están mal. Pero es que no tendría nada que ver el país. Entonces, si realmente alguien quiere, alguien llamado cubano que vive fuera de Cuba, quiere a su país, lo primero que tendría que hacer es exigir como una voz unánime en el mundo que se levante el bloqueo, que es un crimen contra un pueblo absolutamente inocente. Bueno, otro de los sucesos, vamos a decir, mediáticos de los últimos días es la visita de una actriz cubana que vive en Estados Unidos desde hace tiempo, parte del, vamos a decir, del star system de Hollywood, Ana de Armas, protagonizaba Blonde, una película sobre Marilyn Monroe, y inmediatamente toda la fauna esta de odiadores, de propagandistas del bloqueo, estos que quieren el mal para el pueblo, para que luego este pueblo se levante contra su gobierno, pues por supuesto hicieron su campaña. ¿Por qué? Porque Ana de Armas cometió el gran pecado de que, primero, no hacer declaraciones en contra de nadie, ni en favor de nadie, y segundo, visitar la Colmenita, ese enorme, gigantesco proyecto cultural educativo protagonizado por la infancia cubana. Iramis Rosique. O sea, están linchando a Ana de Armas por no entrar a la sonsera de dictadura y etcétera, las cosas que los delatan. Dejen vivir en paz, por favor. Y el necio nos acerca pues una de estas caricaturas un tanto irrespetuosas, tanto con Ana de Armas como con el propio José Martí. Una caricatura en la que sale, bueno, Ana de Armas enseñando las faldas o en la Plaza de la Revolución al héroe de la independencia de Cuba. Esto ha tenido una gran polémica y yo creo que estas cosas, desde luego, no les favorecen mucho a los odiadores. Y hay que decir que esta caricatura se publica en Yucabyte. Yucabyte es un medio digital, uno de tantos decenas de medios que paga el gobierno de Estados Unidos, que no existirían ninguno de ellos, o a lo sumo uno o dos de todas estas decenas, si no hubiera subvenciones de la NET y la USAID. Está dirigido por Norges Rodríguez. Este mercenario es uno de los que nos escriben de vez en cuando insultándonos. Siempre al final, cuando tú ves un tuit que acaba con unas risas, dices, este tipo es aparte que es idiota, no tiene absolutamente ningún argumento, y el único argumento que tiene es poner una serie de emoticonos absurdos y estúpidos. Bueno, pues Yucabyte solamente en el año 2021 recibía, según el reporte de la propia NET, $75,000 con el objetivo de fomentar la conciencia y el debate sobre el estado de las tecnologías y la comunicación en Cuba. Por supuesto, esta es una sola de las subvenciones que recibe, pero todos los años Yucabyte, el señor Norges Rodríguez, mercenario, que vive a sueldo del gobierno de Estados Unidos, recibe mucho más dinero todos los años. Él y Diario de Cuba y ADN Cuba y Cubanet, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo hemos dicho en otras ocasiones también, esto es una gran industria, o sea, la contrarrevolución, la llamada, dice, la lucha por la libertad de Cuba, ese eufemismo tan cínico, tan mentiroso y tan hipócrita, lo que esconde eso, se ha creado una gran industria.
una industria de la contribución que van sumando gente, porque los dineros son, no son pocos, son millones, ¿no? Y ahí, pues, las personas más desalmadas, lo más mediocre en la condición humana, pues van ahí, como los corderos, van ahí al llamado de el imperialismo norteamericano, de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la CIA, que está detrás de todo este andamiaje. Y uno dice, ¿cuánta gente lucrando con el odio y también con las dificultades del pueblo cubano, lucrando? ¿Tienen moral para algo? ¿Tienen moral? No tienen absolutamente ninguna moral. Viven de eso, han hecho del odio y de la contrarrevolución un modo de vida. Y siguen viviendo eso. Por eso que cuando alguien, alguna personalidad, mucha de la que han ido a Cuba, tiene una postura correcta, honesta, cívica, pues ya lo atacan porque es lo mismo que hemos estado comentando. No pueden admitir, y eso que hablan de libertad y de presión y de toda esta mentira en estas personas. Cuando alguien va a Cuba y ve a Cuba y habla con el pueblo y lo recibe el presidente, las autoridades políticas, institucionales del país, pues ya lo atacan. Porque no quieren que salga a la luz pública las opiniones reales de personas que tienen una visión honesta, real de lo que es Cuba. No se puede hablar de las dificultades, que ya las sabemos, eso se sabe, que tiene Cuba, sin mencionar el bloqueo. Eso es cínico, eso es hipócrita, eso es una manipulación. Usted no puede hablar de las dificultades que tiene un país sin mencionar una política criminal, una guerra que tiene ese país. ¿De quién? De una potencia imperialista, no un cualquiera. De una potencia imperialista que pretende obtener un resultado, utilizando a toda esta camarilla, hasta toda esta pandilla de gente realmente miserable y desalmada y que no tienen nada que ver con el pueblo cubano. Dice que hay que defender al pueblo cubano, la libertad del pueblo cubano. Es mentira. Su dinero. Es mucho dinero, buscando a las necesidades de los dineros. Hablan de libertad y además con una manipulación grosera de la historia de Cuba. Hay que decirlo y repetirlo. Cuba, el pueblo cubano es libre, independiente y soberano desde el 1 de enero de 1959, por primera vez en toda la historia. En toda la historia. Entonces, y se habla de... quieren incluso hasta cambiar la historia real de la Cuba neocolonial de antes del 1 de enero de 1959. El que quiera ser colonizado por Estados Unidos, bueno, allá ellos, pero nosotros no, los cubanos y cubanas no. Bueno, en el caso de Ana de Armas es que ni siquiera hizo, es más, fue una periodista de Cuba Debate y le dijo que no quería hacer declaraciones y total respeto, estaba de vacaciones ya. Y sin más, eso sí, visitó la Colmenita porque tiene una amiga suya personal que colabora con el proyecto y fenomenal. Y nadie le exigió que diera loas al gobierno cubano, a la revolución, nada. Pero en Miami sí. En Miami obligan a la gente a tener un discurso. No solamente que te calles, no. Es que tienes que repetir su catecismo gusano y fascista. ¿Eh? Eso es lo que le hicieron a la gente o gentuza, gente de zona, lo que le hicieron a Destemer Bueno, lo que le han hecho a tantos cantantes que por supuesto no tienen ni la menor moral ni dignidad, pero para conservar las posibilidades de tener una carrera profesional artística y el dinero que ganan, que ganaban y que siguen ganando y ahora más todavía, bueno, pues se han convertido de repente en contrarrevolucionarios profesionales. El necio nos dice: el exanalista de la CIA, Fulton Armstrong, admitía en el diario The Guardian que muchos de los llamados periodistas independientes son financiados indirectamente por Estados Unidos para difundir desinformación antigubernamental. Bueno, esto no hace falta que nos lo diga él, porque ya lo sabemos. Eso lo sabemos de larga data.
Está absolutamente demostrado y está publicado en las subvenciones. En las subvenciones de carácter público que da la ANED y la USAID. Lo que no se sabe es todo el dinero que, por supuesto, hay por detrás, ¿no? Que hay muchísimo más. Pero bueno, de ese no vamos a hablar porque no, sobre ese no tenemos pruebas. Y uno de estos mercenarios, porque aquí hay la estrategia de segmentación de públicos. Entonces, no todos los públicos son iguales. Y también hay gente que, digamos, dentro de estas estrategias, también una búsqueda de las posiciones de izquierda. Es decir, ellos buscan no solamente convencer y afianzar un mensaje en contra de la revolución de gente que ya está en contra o que está a la mitad, sino quieren convencer también a la gente con un pensamiento progresista. Y para eso tienen personajes como este, Abraham Jiménez de Noa, periodista cubano exiliado en España, titular del diario El Público, este diario supuestamente progresista, que de progresista no tiene nada, absolutamente hace tiempo. Nada. Lo mismo que el diario.es, que también le hace una entrevista similar hace unas cuantas semanas. Dice, la izquierda tiene un serio problema si cree que Cuba es de izquierdas. Claro, el único problema de este individuo es que durante muchos años ha vivido de las subvenciones del gobierno de Estados Unidos, porque él fue uno de los fundadores de El Estornudo, este medio financiado por la ANED. No tienes la menor altura, categoría moral para tú hablar de política y de Cuba y de nada, porque eres un mercenario del gobierno de Estados Unidos. Eso sí, hay idiotas que te creen, que airean tu discurso, que lo publican en estos medios que se dicen progresistas, pero que luego censuran todos los días las noticias, las opiniones, los artículos de opinión de la gente que defiende a Cuba. Claro. A la gente del Movimiento de Solidaridad con Cuba hay plumas brillantes, hay gente que tiene un pensamiento absolutamente bien estructurado y muy bien escrito, pero a esos no le dais espacio, Solo le dais espacio a estos personajes, que me da igual si son Alex Otaola o Abraham Jiménez, todos son iguales, porque todos persiguen lo mismo. Sí, están en esa huida hacia adelante, esa huida realmente criminal, mercenaria, todo está insertado en la industria del odio, no, en la industria del crimen, porque favorecen el crimen. Apoyan el crimen, apoyan las políticas más retrógradas y sobre todo más neofascistas que existan hoy día, como la que implementa Estados Unidos contra Cuba. Y estos individuos que se suman a eso, lo que están es lucrando, lo que les interesa son los dineros, y hacen todo lo que tengan que hacer para acceder a esos dineros, los llamados grandes. Y además les dan premios, les dan mucho dinero también. O sea, si uno así, con una idea, con lo que estamos exponiendo, de todo lo que hay, porque no solo el bloqueo de Estados Unidos como potencia imperialista contra un pequeño país como Cuba, no, todo lo que ese bloqueo con esa política genera, creando una gran industria, y de esa industria, pues todos estos parásitos viven. Y pretenden seguir viviendo y lucrando con el sufrimiento del pueblo cubano. Entonces aparece gente como esta que efectivamente no le dan, pero eso lo hace también la gran prensa. En la gran prensa no sale, no le dan una entrevista a un cubano, un intelectual, a nadie que apoya a Cuba, a nadie que destaque un logro de la revolución cubana. Sí a lo que suministran, digamos, municiones para mantener esa guerra, las municiones mediáticas, todo el que sirva a ese interés y que aporte esas municiones, que después son manipuladas, amplificadas, etcétera, para mantener esa narrativa, esa matriz de opinión de que Cuba es un estado fallido, de que sencillamente para intentar borrar todo lo que se parezca a socialismo y comunismo de América Latina y el Caribe. Así. Y entonces,
todo el que defienda esas políticas criminales está defendiendo las posiciones de las, ya a nivel de América Latina y el Caribe, de las oligarquías, tanto económicas, políticas, mediáticas, de los países. O sea, ese enemigo, ese peligro que es la Revolución Cubana, un pequeño país de 11 millones 200.000 habitantes, es un peligro, y entonces hay que buscar la manera de que no llegue, que no trascienda hacia el resto. El ejemplo de Cuba, todavía hoy, y hay que repetirlo, Cuba tiene Cuba y el pueblo, porque es todo, logros tan extraordinarios que son utopía para la mayoría de los pueblos de América Latina y el Caribe, del tercer mundo, utopía. Pero ese ahí está la pelea, esa es la guerra. Estados Unidos no quiere eso, porque Estados Unidos lo que quiere es una América Latina y el Caribe dócil, con gobiernos dócil. Ya tiene la oligarquía en general, la oligarquía, las clases oligárquicas de América Latina y el Caribe están subordinadas a Estados Unidos. Ya se lo tienen controlado. Lo que hace falta es que pretenden seguir controlando el pueblo y las mentes de los pueblos. Y los medios de comunicación los tienen bien controlados, porque hoy hacía yo un repaso, una consulta en Google Noticias, ¿y qué me sale sobre Cuba? Uno, el titular que hemos dicho antes, de Abraham Jiménez: la izquierda tiene un serio problema si cree que Cuba es de izquierdas. Oiga. Eso es el primero. El segundo, La Vanguardia: si el gobierno cubano quiere leer esta entrevista, que la lea. Es una entrevista a la artista cubana Tania Bruguera, que se ha paseado desnuda con un cordero degollado al cuello, en contra, bueno, como una performance contra el gobierno cubano. El Mundo: Cuba limitará el consumo de pollo por la crisis alimentaria a falta del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución. Tuitazo de propaganda para anestesiar la realidad del país. COPE: Expósito sobre la situación en Cuba. Solo hay un final posible: un estallido social. El País: entrevista a otro artista cubano, Carlos Manuel Álvarez. No habrá una salida democrática para Cuba con una sustitución patriarcal del poder. No solamente tenemos a Abraham Jiménez, también le tenemos a este individuo, Carlos Manuel Álvarez, buscando entre los públicos progresistas, ¿no? Con mensajes que aluden a las luchas feministas y, en general, bueno, a la izquierda. COPE: la oposición al régimen cubano espera que la solución a la crisis llegue con un estallido de las madres. El Correo: en Cuba solo comía arroz y frijoles sin aceite. Aquí tengo un trabajo bien pagado. Este individuo, el de esta entrevista, que tú le conoces, Lázaro, trabaja en Bilbao, en un bar en la Plaza Nueva, y hacía estas declaraciones, pues bueno, que son, como tú dices, munición, ¿no? Munición para que la maquinaria mediática siga legitimando la guerra contra su propio país. No. Así actúa la prensa. Esto es la libertad de prensa, ¿eh? Esto es la libertad de prensa. Esta es la fotografía. Sí, no, pretende también confundir. Hay personas que, bueno, ahora están tomando conciencia. Bueno, esa toma de conciencia que hablamos al principio también pretende cercenarla. El que no trascienda, que alguien incluso que tenga su cerebro en buenas condiciones, en mente, sea honesto, dirá: concho, es verdad que esto es una injusticia y hay que divulgarlo y que la gente sepa que se está cometiendo un crimen. No, no. Pues no, no, eso no. Entonces, aparecen estas cosas, ¿no? Tú hablabas, hay una... yo no sé si se ha hablado suficiente sobre ese proyecto cultural tan extraordinario, tan bello, hermoso, como es La Colmenita. Uh-huh. Bueno, que se critique a esta actriz por esa visita y que no diga ninguna frase que vaya a favor de los intereses de toda esta crápula contrarrevolucionaria, pues ya también nos está diciendo quiénes son realmente. Pero bueno, ya están casi a cara descubierta. Y bueno, aparecen estos individuos sumándose también y tratando de condicionar a las posiciones de izquierda, personas que siendo de izquierda o siendo progresistas
Pues, ya, no merece la pena apoyar a Cuba, porque qué mal están. Sí, qué mal están. ¿Para qué? Si es un Estado fallido, un Estado fracasado. Ahí está todo, sí. Y buscando, y la matriz de opinión, que es parte de la guerra mediática, es buscar precisamente lo que dice el memorándum de Lester Mallory, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, que dice que provocar todas las dificultades, las hambrunas, para que el pueblo se levante contra su gobierno, reconociendo que ese pueblo, aquel apoyo. Y este, apoyaba ampliamente, de gran apoyo, incluso habla de gran apoyo del pueblo a Castro, como dicen ellos, a Castro. Y en los referendos que se han realizado, en las elecciones que se han realizado, fuera de la politiquería y de los millones que destinan para las campañas y todo esto, es circo falso también, la democracia falsa, que es la que tiene Estados Unidos y la que trata de imponer a otros pueblos, pues el 86-87% de la población pues ha votó por la nueva constitución, que lo dice bien claro y expresa bien claro, expresa lo que apoyó al pueblo, lo que quiere el pueblo, la amplia mayoría. Quiere decir que no es un proyecto fracasado y no responde a un Estado fallido. Estado fallido es de los Estados Unidos, por ejemplo. Y el de otros, y hay países que, bueno, pequeños, que, bueno, viven de, o malviven la mayoría de los pueblos, de lo que Estados Unidos le permite, lo que deja. O sea, es situaciones totalmente, en casos neocoloniales y otros coloniales. Nos duele, por ejemplo, el caso de Puerto Rico, lo más cercano, y hay otros también. Pues bueno, hay De Haití no se dice nada. No se dice nada. La situación es curioso. Explosiva, ¿no? Lo siguiente. Es curioso, no se dice nada de Haití, como no se dice. Mira, ayer mismo estuve leyendo en El País, sale en El País un dato, pero sale así como pequeño, hay que leer todo, ¿no? Un dato. Nos dice el diario El País de ayer, español, ¿no? Que hay en Colombia, que no tiene bloqueo, que es un socio es un socio prioritario para Estados Unidos, para la política de Estados Unidos en la región, bueno, que tiene más de un 40% de pobreza. Más de un 40% de pobreza. Pero bueno, los datos macroeconómicos pues muestran una estabilidad en la cual la oligarquía empresarial financiera, política, pues está cómoda. La oligarquía. Pero ¿y el pueblo? Bueno, pues tú hablas de Colombia. Se ha inaugurado el tercer ciclo de diálogos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN, precisamente en La Habana. Ahí veíamos las imágenes de las delegaciones reunidas con un mensaje clarísimo por todas las partes, por la guerrilla y por el gobierno. Gracias a Cuba, y hay que sacar a Cuba de esa lista absurda, injusta, políticamente razonada, porque no hay otra razón que no sea la de la política y la de justificar el bloqueo. Pidieron sacar a Cuba de la lista de países que amparan el terrorismo, esta lista de Estados Unidos. Hicieron un llamado las partes que ahora están negociando en La Habana. Ahí estaba María José Pizarro, una senadora emblemática. Ella hizo leyó las palabras de bienvenida, la inauguración de este ciclo de diálogo. Ella es una senadora que representa al gobierno, está en el pacto histórico, y ella es hija de Carlos Pizarro, que fue comandante del M-19, asesinado justo después de acabar un proceso de negociación con el gobierno de entonces de Colombia. Pero lo que ocurre siempre en Colombia, que vienen los paramilitares y asesinan a la gente que se ha desarmado. Bueno, María José Pizarro, siendo pues niña adolescente, fue acogida en Cuba, pasó una temporada en Cuba precisamente después de la muerte de su padre. Nuestro mayor homenaje,
decía, a Cuba, es lograr que este proceso de paz de Colombia sea absolutamente irreversible. Hay que sacar a Cuba de la lista de países que amparan el terrorismo de Estados Unidos y, con esta decisión, junto con el fin del bloqueo, recobrar Cuba el puesto digno que se merece como el resto de los países del mundo. Bueno, a ver si escuchan, a ver si escuchan. Sí, aunque bueno, una cosa, Lázaro, desgraciadamente son tan cínicos. Una Liz Oliva, una periodista cubana que trabaja para un medio de Estados Unidos, The Billy of the Best, preguntaba en la conferencia de prensa del representante del Departamento de Estado, le preguntaba, ¿qué argumento, qué razones hay hoy en día para que Cuba siga en esa lista? No sabía qué responder el tipo. Y entonces dijo, no, porque hay una, Cuba tiene una larga lista de violaciones de derechos humanos, de violación de la libertad de prensa. Bueno, el mismo discurso cacareado de siempre, pero es que, aunque fuera verdad eso, aunque fuera verdad, no tiene nada que ver con las razones para incluir a un país en una lista de países que amparan el terrorismo. Él estaba indicando cuestiones de carácter interno del país, según su opinión, según sus mentiras, pero es que aunque fuera cierta no tiene nada que ver. Es decir, no tienen argumentos ni razones. Sencillamente quieren apretar las tuercas del bloqueo financiero, que es lo que persiguen con la inclusión de Cuba en esta lista. Sí, bueno, el objetivo, Estados Unidos a lo largo de todos estos años de agresiones contra Cuba han mantenido diferentes justificaciones. Se ha pretendido de justificar su crimen con infamias de este tipo, con, o sea, pretextos burdos, falsos, mentirosos, sin ninguna autoridad moral, sin ninguna ética. Y sin ver que no logra ningún objetivo, entonces saca eso. El incluir a Cuba en esa lista espuria de países que patrocina el terrorismo es lo más infame y lo más vergonzoso que pueda haber en política. Porque Cuba es el país en el área que ha sufrido, que posiblemente que más ha sufrido acciones terroristas de quién, de Estados Unidos. Entonces el ladrón y el criminal dice que el vecino de frente es el ladrón y el criminal es el vecino de frente. O sea, el criminal cree y el ladrón que todos son de su condición. Es lo que pasa aquí. Entonces, el incluir a Cuba en esa lista pretende justificar la política de bloqueo criminal, porque ese bloqueo, como no tiene razón de ser, es ilegal totalmente, pues hay que calzarlo con algo, justificarlo de alguna manera. ¿Con qué? Con actos infames como este. También se habló de que Cuba era el paraíso del tráfico de personas, que si la libertad religiosa. Religiosa. Y siempre hay algún informe de alguna ONG pagada por el gobierno de Estados Unidos por ellos mismos, que le ofrece el informe en la mesa. Sí, ¿no? También ONG que pagan ellos para que digan lo que yo quiero que se diga. Uh-huh. Y lo que se transmita lo que yo quiero que se transmita. Porque tú lo has mencionado, José. Todo el poder mediático, y por eso están los dineros, que son millones, para mantener a todos estos parásitos y parásitas, como hemos dicho antes, solo para Cuba. O sea, Cuba es el enemigo a batir por Estados Unidos. Por eso es la agresión a Venezuela. La agresión a Venezuela está encaminada a debilitar las relaciones estrechas, sólidas entre ambos pueblos, gobierno y pueblo. Por eso el ataque a Venezuela, pero el objetivo es Cuba. El objetivo final es Cuba, derrotar la revolución cubana. Y entonces ya no se sabe ni qué. Ya, además, ya están descaradamente con la cara diciendo, porque creen en su obcecación, el poder les lleva a no ver. O sea, se creen tan poderosos y que tienen tanta impunidad. Y de hecho, bueno, la impunidad es una de sus prácticas. Que la gente pues no va a despertar y que la gente al final, ellos, con su poder, pues va a mantener a la gente silenciada. Pues no.
Y lo que hemos estado diciendo aquí es, va en dirección contraria. Crece la solidaridad con Cuba, crece. ¿Y por qué crece la solidaridad con el pueblo cubano y la revolución? Porque se está tomando más conciencia de un crimen. Y el crimen, pues, ya sabemos que no comulga con ni con la paz, ni con los sentimientos de humanidad de los pueblos. Entonces, todo esto tiene que ver con ese objetivo. O sea, Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Aparece Cuba en todas las listas espurias que el Departamento de Estado hace. Pero ¿quién es el Departamento de Estado y quién es Estados Unidos para hacer lista y a partir de esa lista agredir a un país soberano? Lo que hay que plantear, ¿quién es Estados Unidos? ¿Quién le dio ese derecho a Estados Unidos de hacer lista y con esas listas espurias atacar y agredir a un país libre, independiente y soberano como es Cuba? ¿Quién le dio esa autorización? ¿Las Naciones Unidas? No. Entonces, bueno, pues tú mencionabas a Venezuela, el último descaro del gobierno de Estados Unidos, y me da igual si es el de Trump o el de Biden, porque actúan igual. Igual, es lo mismo. Es entregarle una empresa con un valor de más de 6.000 millones de dólares, una empresa petrolera de distribución de gasolina, etcétera, en Estados Unidos, propiedad que era propiedad del gobierno de Venezuela, Citgo, entregársela ahora a la oposición. En su momento la confiscó el gobierno de Donald Trump, estaba ahí congelada, no sabían lo que hacer con ella, por supuesto estaba dando dinero para financiar el golpismo y a una parte de la oposición, y ahora ya nominalmente y legalmente se la va a traspasar a la oposición más cercana, vamos a decir, a las posiciones de Guaidó, a la extrema derecha. Entonces, ¿dónde está el diálogo en el que participaron en Colombia esta gente? Ellos quieren la normalización democrática en Venezuela. Pero no hay diálogo posible de esta manera. ¿Qué diálogo hay cuando me estás robando, además, para los intereses de una minoría que representa una élite económica? Y luego tú me hablas incluso de libertad de mercado, de libertad de empresa, del derecho a la propiedad privada, etcétera, cuando estás aplicando, no para beneficio del pueblo o de la... sino para beneficio de una camarilla que a ti te interesa para poder derribar a un gobierno, estás confiscando una gran empresa y derivando hacia tus amigos, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero ahí lo que está planteando una negociación, un diálogo, pero desde posiciones de fuerza, claro, favoreciendo precisamente a los aliados, a los subordinados, en definitiva, a los lacayos del poder imperial de la región. El mayor problema que tienen los pueblos de América Latina y el Caribe y el mayor y del mundo es Estados Unidos, como potencia imperialista que es. Es el mayor problema de la región. Y desde luego, en esa simetría tan grande, tan profunda que tiene Estados Unidos, cada vez que intenta hacer, y bueno, está reciente en el tiempo el fracaso del ALCA, por ejemplo, que intentó imponer el ALCA, y ahí en la cuarta cumbre de las Américas se derrotó esa pretensión de recrudecer, digamos, la política neocolonial de Estados Unidos contra los países de la región. Hay una asimetría muy grande y desde posiciones asimétricas muy marcadas y de poder, pues pretende imponer su designio, su modelo a otros pueblos. ¿Para qué? Para mantener a nivel global la hegemonía. Por eso, y esto, bueno, ya esto se trata de geopolítica. Pero aquí lo que vemos es esa... O sea, esa dinámica donde ahora las matrices de opinión tienen más divulgación a través de las redes que controlan ellos. También las redes sirven de lucha, de medios de lucha para tratar de contrarrestar
todas estas campañas, toda esta guerra, en definitiva, es una guerra comunicacional, es una guerra de información, donde la mentira, la manipulación campea por su respeto en ella y sirve a esos intereses que hemos estado mencionando. Entonces, ahí está la batalla, José, ahí está la batalla, y sobre todo la batalla y esta guerra se gana con la autoridad moral que da la verdad. Y es una verdad que y debiera darle vergüenza que Estados Unidos pretende justificar su política con hechos infames como este, de esas listas que nadie le dio ninguna autorización para hacerla, pero ellos se creen como se creen los, ¿cómo dicen, José? El juez y parte. Juez y parte, ¿no? Y la providencia, no sé, que tiene, tiene ese destino, ese de imponer a los demás ese modelo que sencillamente beneficia a ellos. La democracia burguesa es ahí está representada, clasista, racista, ahí está representada, y entonces dando trasladando una empresa que es debiera estar ser del pueblo venezolano, pues dándose a los sectores de derecha para negociar o para hablar o discutir, o dialogar desde posiciones de fuerza, está expresando claramente lo que es el modelo clasista, racista, burgués, en definitiva, que ampara o defiende o está en sintonía con las políticas de Estados Unidos, defiende las políticas de Estados Unidos. Si no, Estados Unidos no tuviera nada que hacer en la región. Si las oligarquías, por ejemplo, fueran realmente, tuvieran un sentimiento patriótico, pues no, no es así. El sentimiento es el que Estados Unidos le ha diseñado desde hace decenas de años. Bueno, hablemos de emigración cubana, porque es bien sabido que en los últimos años, sobre todo en el último año, año y medio, dos años, hay una corriente de migración hacia Estados Unidos muy fuerte, producto precisamente de la durísima situación económica que pasa Cuba, producto a su vez, como bien se sabe, de la desaparición de los ingresos de turismo y de las más de 200 sanciones impuestas al país por parte de Estados Unidos. Pero en esta emigración no todo es de color de rosa, y diría que la gran mayoría de personas que emigran no encuentran lo que buscan, desgraciadamente, y nosotros no vamos a ser los que digamos que no tienen el derecho a hacerlo, etcétera, etcétera. Por supuesto que la emigración es un derecho de las personas y tienen que buscar, bueno, pues la vía que consideran más la que le permite, la que le dejan. Porque eso es. Y además, la emigración es un producto sociológico de esta situación y de esta guerra económica. Pero bueno, yo leo tres noticias. Yo ya no aguanto más. Cubana llegada hace un año vive en las calles de Miami junto a su esposo. Un tuit de El Necio. Lisette Guerra lleva 6 años viviendo en la calle desde que su primer esposo murió y ella no puede pagar el apartamento donde vivían. Este es un segundo caso. Tercer caso. La triste historia del subcampeón olímpico cubano Oscar Macías en Miami Dade. Bueno, el pelotero cubano, medallista, Oscar Macías, fue arrestado el miércoles por la policía de Miami Dade después de ser captado por una cámara con un machete afuera de una plaza comercial, etc. Bueno, son tres casos de... Hay muchos más. Bueno, hay son miles más, y miles y muchas personas que desgraciadamente han cometido la locura de vender sus propiedades, su apartamento en La Habana, de venderlo o malvenderlo y emprender un camino, un proyecto de migración que ojalá le salga bien, pero haya mucha gente que no le sale bien. Digo porque estas cosas las tiene que saber la gente antes de tomar una decisión de este calibre, ¿no? Bueno, ahí víctimas de la manipulación, víctimas del engaño, personas cubanas... pues cogen ese camino, aventura. Hay que recordar que Estados Unidos ha violado sistemáticamente los acuerdos migratorios, no ha dado las visas acordadas, y hace, aparte de las campañas y esta guerra que estamos comentando,
personas que salen buscando digamos, el sueño americano, ese sueño que ya es pesadilla para una mayoría de seres humanos, pues, pero bueno, como sigue las campañas, sigue esa manipulación, sigue la mentira, porque nada de esto se destaca. Lo que se destaca es que llega una señora, una pésima cantante, una mediocre, y le dan una mansión con carro. Con carro y con todo, y eso lo que se destaca, lo que se propagandiza. La odiosa mira, de Cuba. Mira, llegó, mira, ya, y claro, en detrimento de cubanas y cubanos honestos, que bueno, como toda la inmigración es parte de la historia de la humanidad, ¿no? Que bueno, quieren buscar unas mejores condiciones de vida, unas mejores posibilidades. Ese es el país, digamos, el más poderoso, el más rico del mundo. Está a 90 millas de la isla de Cuba. Y además hay facilidades legales solo para cubanos. Y hay facilidades legales solo, exclusivamente para los cubanos, además de eso. Uh-huh. Además de la guerra, y ahí viene todas las campañas, este doble rasero. Todos los demás migrantes de América Latina y el Caribe son eso, migrantes, emigran. Uh-huh. No, de Cuba escapan, huyen. Ahí está el doble rasero. Y esa también es una forma de, una pretensión de crearle en la mente y conciencia de las personas en Cuba que el único país, el único pueblo que emigra es el cubano. Uh-huh. El único, por el comunismo. O sea, va relacionado. En Cuba la gente migra por el sistema, por el comunismo. No se habla de las migraciones de otros países, que es todos los días. Y las calamidades, y las dificultades y calamidades y que sufren todos los días. De Haití, de República Dominicana, de México, de todos los países centroamericanos y latinoamericanos. De todos. Pero de eso no se habla, se resalta, se magnifica Cuba. Claro, se magnifica por las carencias, que si no hay esto, si no hay lo otro, si, pero no hablan del bloqueo. O sea, son cínicos, son mentirosos. A partir de ahora vamos a decir, en las cosas que publiquemos en Cuba Información sobre Migración, vamos a decir que tal persona escapó del bloqueo de Cuba. Exactamente, escapó del bloqueo. Huyó del bloqueo impuesto a su país por parte del régimen de Estados Unidos. Exactamente. A ver si a la gente le parece un poco estridente esto, ¿no? Pues entonces, ¿por qué no le parece estridente cuando lo oyen de justamente al revés? No, y hay una cosa, mencionaste en la noticia, ¿no? Está saliendo, y hay un canal que a mí me gusta mucho, uh-huh, que es un excelente canal porque va al día y con la verdad. Te demuestra la verdad, la realidad, que es el canal del Guerrero Cubano. Excelente. Bueno, hay muchas de estas personas cubanas que están en situaciones extremas, límites, fueron al paraíso, se han encontrado que están, como esta señora, en la calle, malviviendo en la calle. El caso de este atleta, excelente pelotero cubano, Macías, uh-huh, lleva una situación crítica, límite, ahí, y otros, y los que han sido asesinados por las balaceras que se producen casi todos los días ahí. Es decir, en todos los estados de Estados Unidos, la mayoría de los estados de Estados Unidos, las ciudades de los estados, de la mayoría de los estados de Estados Unidos, se producen balaceras todos los días. O sea, y eso es parte, digamos, entre comillas, de la cultura sociológica del país más rico, ¿no? Pero hay muchas personas realmente engañadas, no pocas, que aparte que están engañadas, la situación que provoca el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, pues le lleva a una inmigración insegura, totalmente insegura. Y muchos salen legalmente a un país que no es socialista, ni pretende serlo, ni comunista, ni mucho menos, y en ese país tampoco. Entonces quieren ir a Estados Unidos. Ya están establecidos en un país capitalista de América Latina y el Caribe, pero quieren ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Por la propaganda engañosa que se hace sistemáticamente, pues no solo, bueno, Cuba es el objetivo principal de la política de Estados Unidos en la región, es Cuba. Y para ello están todos los medios, todos los poderosos medios de comunicación, ¿no? De comunicación al servicio de esa política y de lograr objetivos concretos. No lo han logrado por eso, porque hemos hablado antes,
por la moral del pueblo cubano, de la revolución cubana, por la actitud patriótica de la mayoría del pueblo cubano, por el espíritu de lucha del pueblo cubano, que no, y el que pretenda otra cosa, pues se va a encontrar con eso, con la autoridad moral, la fuerza moral, la fuerza moral y la fuerza del patriotismo. Pero ellos siguen con campaña y es verdad que ante las dificultades y las necesidades... Van limando, y la gente emigran, pero se encuentran con esa realidad. La gente dice, no, voy. Y además se creen que... Le hacen creer a la gente que yendo, como dice en Cuba, yo esa expresión nunca la utilizo yo, no me gusta, el Yuma o la Yuma. Voy para la Yuma. Cree que ya de poner los pies ahí tiene un estatus diferenciado y superior incluso hacia los ciudadanos de su propio país. Uh-huh. O sea, estoy en el Yuma, dice, estoy en el Yuma. Esa es una expresión que yo creo que no sé. Pero bueno, a mí lo que muestra es ignorancia. Ignorancia. Hay, sí, carencia, sí, claro. Necesidad, sí, pero está politizado. Porque todas las dificultades que hay mayores dificultades en la región. Mayores que la, incluso hoy un Cuba con bloqueo, repetimos, es una Cuba mucho mejor que la Cuba de antes, el 1 de enero de 1951. En primer lugar, era una Cuba en una situación neocolonial, con una miseria espantosa y un hambre espantoso. Esa es la realidad. Hoy Cuba con bloqueo todavía es mejor que aquella otra Cuba. Y es la realidad hoy, aquella otra Cuba está expresada en la realidad hoy de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Entonces, pero bueno, ellos atacan el comunismo de esa manera, la propaganda, y cada vez que alguien sale, emigra, no emigra, huye, escapa, ¿de qué? De la dictadura y del comunismo. Esa es la matriz de opinión que pretenden sembrar en la mente de la gente. Otra de las matrices de opinión, que ya hemos hablado muchas veces de ello, es que la revolución ha sido una revolución que ha perseguido la homosexualidad, la diversidad sexual. Eso es otra. Un artículo muy interesante en Cuba Debate de Talia Fuentes se titula Normalicemos el amor así como calendario. Bueno, pues en Calendario, esta serie cubana, teleserie, que refleja pues muy bien algunas de las problemáticas sociales y realidades sociales que otras teleseries anteriores no reflejaban, ¿no? Una de esas realidades sociales de Cuba es la realidad de las, por ejemplo, parejas de lesbianas. Aparece una fotografía aquí con un beso entre dos mujeres. Y eso es algo que todavía, bueno, pues causa cierto escozor. No solamente en Cuba, sino en tantos países donde hay una sostenida cultura machista, ¿no? Bueno, pues hay que recordar que durante estos días se están celebrando y se van a celebrar en las próximas semanas las nuevas jornadas contra la homofobia y la transfobia que organiza el Centro Nacional de Educación Sexual, con todas sus redes de activismo por el respeto a la diversidad sexual. Y después de estos años de pandemia, de un parón en todas estas actividades, y desde luego en un contexto en que no hay gasolina en el país, pues se van a hacer muchas cosas. Muy importante porque es parte de la batalla. Hay que desmontar ya toda esta matriz de opinión de que parece ser o pretenden hacer creer a los demás que el único país, de no solo la región del mundo, que se persigue. Todavía siguen con eso, José, que es increíble. Que la homofobia y todo. Vamos a ser honestos. Y ellos, toda esta gente que si quieren mantener una calidad y que sus lectores pues sigan creyendo en ellos, en estos medios, en todas estas plataformas, que digan la verdad, que actualícense, por favor, actualícense. Pongan al día, que se pongan al día un poco. Porque, oye, mira, basta ya de que estén, además, uno de los grandes logros de la revolución es llegar a este tiempo y a este momento donde se
discutió, se, bueno, ampliamente en toda la población el nuevo Código de la Familia. Y el nuevo Código de la Familia, aprobado por la mayoría del pueblo cubano, está bien, bueno, es más inclusivo, de, donde se ve un nivel de conciencia hacia una realidad que tiene que ver con la justicia social. El respeto a la gente. No, y que tiene que ver con la justicia social. Y eso es política revolucionaria. Es política de auténticamente la revolución. Todavía eso no se ha logrado en la mayoría de países, ni en la región, ni en el mundo. Entonces, que sigan con esa, intentando con esa matriz de opinión, ya cae en la estupidez, y cae en la mentira, y cae en la maldad. Porque una maldad estúpida. El Código de la Familia lo dice bien claro. Léase el Código de la Familia aprobado por la mayoría de la población y dejen ya de estar que, como en Cuba los años 60, que cuando ocurrió lo que ocurrió, hay que ver lo que ocurría en Estados Unidos y lo que ocurría en muchos países de la culta Europa. O sea, es lo que dice, está todo enfocado en Cuba. O sea, ya no tienen ni argumento, no hay razón, no hay ética, no hay nada. Y entonces tienen que repetir, hacerle creer a la gente que es la Cuba, pero no le dice que la situación que había en los propios Estados Unidos y en los países más desarrollados y más industrializados de este mundo, con relación a la homosexualidad, con relación a la discriminación por razones de sexo, todas las humillaciones, la represión, eso, Estados Unidos es un ejemplo de eso. El Reino Unido, el Estado español, no tienen nadie, y los que trabajan al servicio de las peores políticas de imperiales, pues si son honestos, tienen que primero actualizarse y después reflejar todavía lo que sucede, lo que sucede en estos países que hemos mencionado, por no hablar de otros. Bueno, pues si te parece, Lázaro, vamos a ir despidiendo este El Batazo y voy a leer dos frases. Jimmy Sánchez, dice: siempre seré respetuoso con quien lo merezca. Una cosa es la inmensa mayoría de la inmigración cubana, que quiere una relación normal entre Cuba y Estados Unidos, y otra, esa minoría cargada de odio que pide lo peor para el pueblo cubano. Gusanos y bien, no merecen otro calificativo. Y en el tuit nos pone aquí dos fotografías que realmente son vomitivas. Una señora con un cartel que dice "Intervención, abajo el comunismo en Cuba". Y otro que pone ya claramente "Patria y vida, intervención militar". ¿Qué te parece? No, me parece que esas personas, no son cubanos, se creen cubanos porque nacieron en Cuba, pero están muy lejos de Martí, del legado de Martí, del pensamiento de Martí, el primer antiimperialista de América. Y alguien que tenga ese pensamiento contra el país que le vio nacer, que pida intervención, pues está en una situación de degeneración tan grande, tan profunda, que los separa del pueblo cubano. Habrá nacido en Cuba y se considera cubano, pero en realidad están desconectados, y lo hemos dicho en otras ocasiones, del sentimiento y del alma patriótica del pueblo cubano. Bueno, última frase que nos lleva a esto del paraíso comunista, esto que dicen que no, es que vosotros decís que Cuba es un paraíso. Pero nadie ha dicho que Cuba es un paraíso. Bueno, pues es igual, como no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Dice increíble, sí, Alexander Matos, se refiere a una frase que dice el intelectual cubano Ernesto Estévez: Cuba no construirá el paraíso en la tierra, no. Cuba, con su resistencia, contribuye a que no muera la esperanza de construirse ese paraíso en la tierra. Y allá
los que quieran rendirse. Bueno, pues aquí despedimos el batazo, donde no nos vamos a rendir. Hasta el próximo.